mano. Thank you.
detallada de los vestidos típicos de Perú. Nos ha gustado mucho su explicación. Y sobre todo, bueno, pues que se sabe que para esta institución, pues el llevar esa imagen de Perú, sobre todo en el mundo académico, es muy importante. Y sobre todo coincide conmigo que, sin duda, la vista me quedó muy bien. Así que, de nuevo, pues, agradeceros mucho esa relación que habéis tenido con nosotros para organizarlo, por haberos venido hasta aquí a enseñarnos. Muchas gracias. No nos queda más que agradecerles y estaremos siempre atentos a un llamado de la universidad para poder participar. Tenemos el respaldo del Consulado General del Perú en este proyecto y la participación de la Asociación Hijos de Muki Residentes en Madrid con su cuerpo de coordinadores e investigadores. Yo creo que en otras presentaciones lo iremos presentando casi con todos los personajes más completos. Y para nosotros históricamente esto es una fecha muy especial por la presentación en la Universidad de Madrid, Carlos III de Madrid, y sobre todo invitarlo al señor cónsul y al señor vicedecano de la Facultad de Turismo de que apadrinen la tunantada, de que de aquí la tunantada ya tenga prácticamente su partida de bautizo, de poder seguir por otras universidades y a otros pueblos del Reino de España. Le estamos sumamente agradecidos a nombre de la Asociación Hijos de Muki Residentes en Madrid. Estamos aquí en la Universidad Carlos III, justamente en lo que es una actividad programada por la Facultad de Turismo. Estamos acá para apoyar como Consulado del Perú lo referente al proyecto de una estudiante peruana, Melissa Molina, referida a la tunantada en el Perú. Como saben, la tunantada es un baile de la región central del Perú y está justamente en estos momentos tratándose de dar a conocer lo que significa la relación con España, con los españoles, y lo que significa también el baile en sí. Y en especial quiero hacer un reconocimiento expreso a la Asociación Hijos de Muki, que son precisamente los que están llevando adelante el proyecto este de la tunantada y que sea finalmente declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. La labor que lleva la asociación es de lo más encomiable, es seria, responsable. Han hecho estudios precisamente para poder llevar adelante este proyecto. Yo, a nombre del consulado y en personal, felicito a la asociación y espero finalmente que se pueda lograr este gran anhelo de convertirlo en patrimonio de la humanidad. Gracias. Sí, bien, acabamos de asistir a la presentación por primera vez en el ámbito académico del baile de la tunantada. Bien, como vicedecano de Turismo de la Universidad Carlos III de Madrid, bien, pues tengo que decir que es la primera vez y nos hace mucha ilusión de que este baile se representa en el contexto académico. A mí me ha parecido muy interesante la aportación, primero por lo que supone de reflejar a través de una manifestación cultural toda la historia y la tradición del Perú. Cómo cada personaje va encarnando, pues, un individuo distinto que compone la sociedad peruana, ¿no? Y me ha parecido un reflejo del mestizaje de la historia del Perú, pues muy significativo. Muy atractivos los trajes. Luego está muy bien explicado el papel protagonista de cada uno de los personajes que van saliendo a bailar. Y luego el acompañamiento musical. Y de cara a esa aspiración a ser patrimonio de la humanidad, creo que uno de los requisitos es esa reelaboración permanente que tiene el baile, ¿no? Con la incorporación de instrumentos musicales más modernos a los ya tradicionales. Creo que estos argumentos, pues, justifican la importancia de la tunantada como valor cultural de la nación peruana.